Quando nasceste voi, nacque un giardino di tutte qualità, c'erano i fiori, l'odore si sentì, va di lontano, e specialmente qui del gessomino. Cuando hace más de 40 años me embarqué en mi cayuco de vela para ir a buscar el amor de mi vida, no sabía que iba a pagarse el hijo de puta este. Ahí mismo se encontró. Fue en 1968. Vine a hacer una película y conocí a los dos grandes amores de mi vida. Jacqueline, mi esposa, y Cartagena, mi ciudad. Y con ambas vivo todavía. Tuvo mucho tiempo por fuera haciendo películas. Y yo lo esperaba en Cartagena y me iba y me mandaba el tiquete para donde fuera y me iba sola o me iba con los hijos. Y eran aventuras cada vez, aventuras divertidas, diferentes, con gente nueva. Entonces eso es, todavía es así, todos los días hay gente nueva en mi vida que vienen atrás de él para diferentes proyectos y diferentes cosas que lo llaman y le llegan y enseguida empieza la aventura de nuevo. Esta es mi casa y la de ustedes, de la famosa Casa Mantilla. Tiene un particular, todos los cuadros de la casa son regalados. Marlon Brando. Míralo, qué joven y qué bello que era. Ya era jodón, Chavela Vargas. Una película que hice con Herzog. Send him to Africa to buy slaves. What do you mean, buy slaves? We haven't had a slave from Africa in the last 10 years. Robert De Niro, Eras una vez en América. Sergio Leone, Salvo Basile y nuestro profesor. It's unbelievable. It's horrible. I can't understand the reason for such cruelty. El que diga que la marihuana es mala es porque no ha visto el cielo. Que llaman el baby boom, que somos los hijos de la posguerra. Y salimos una nueva generación que de alguna manera es una generación bastante contestataria que rompió con una cantidad de love, sex and rock and roll. La guerra contra el hambre. Yo no puedo concebir que en una ciudad tan bella como mi Cartagena, tan importante a nivel cultural, a nivel turístico, a nivel industrial, haya más de 50.000 personas que se están muriendo de la física hambre. Y muchos de estos, uno de cada 10 niños en Colombia sufre de desnutrición crónica. Más del 50% de la gente pobre. Más del 7% no come nada, no ha comido, están en la pobreza absoluta. Y entonces me puse a trabajar con el Banco de Alimentos. Conocí a una psicóloga y ella me llevó a visitar un cuarto donde había 8 o 9 niñitos sentados en el suelo, sin nada que hacer, sin un libro, sin un juguete. Mierda, dije, no. El mismo día llegué a la casa, fui al cuarto de mi nieto y le robé 40 de juguetes, todo. Lo metí en el carro, me fui ahí a la casa de estos niños y llegué, hermano, y de ahí comenzamos, hermano, la nueva vida de Salvo Basile.